Good morning, everyone. Thank you for coming. Muchas gracias por venir. My Spanish isn't very good. In fact, I don't speak any Spanish. However, I think after living here for 5 weeks, it'll probably improve greatly. Dice que va a mejorar su español después de 5 semanas aquí y que no habla nada. First of all, I'd like to thank NH Collection and Danny Garcia Group, as well as Mateo and Company, for helping us put this together. Gracias a todos, a NH, a Dani García, Mateo, por poner esto, hacer esto posible. As you can imagine, picking up a restaurant and moving it across the world is very, very difficult. Hacer que un restaurante se mueva entero como van a hacer ellos alrededor del mundo a través del mundo es muy muy complicado. It requires working with people that you trust, because of course we want to execute at the highest level, so we need to surround ourselves and collaborate and partner with people that we believe in. Significa que tienes que trabajar con gente en la que confías y con gente en la que crees para que todos los estándares de calidad sean los mismos que tienes en el restaurante original, con lo cual los compañeros de viaje son muy importantes. So people ask us why are you coming to Madrid? ¿Por qué venís a Madrid? Why would you uproot 50 or 60 of your employees and move them? ¿Por qué moves a 50 o 60 personas a Madrid? Es lo que le han preguntado sus clientes últimamente a todo el mundo. And the answer for me, it was part what I had just spoke about. The opportunity to work with the Danny Garcia Group, the Teo Company, and NH Collection. Una de las cosas es la oportunidad de poder trabajar con NH, con Dani García, con nosotros. But also my very first trip to Spain was in Madrid. Pero la primera vez que llegué a España, llegué a Madrid. Es la primera ciudad que visito. So it holds a special place in my heart. Es un lugar especial en mí, en su corazón. So I think, as Danny said, the idea was born, like most good things, over a glass or several of wine. La idea nace alrededor de una o más copas de vino, como suele suceder. When we were in Marbella at Danny Garcia's restaurant doing the Four Hands dinner, my conversation with Javier was that we always wanted to bring Alinea to Spain. Era algo que siempre había querido hacer, traer a Alinea a Madrid. Cuando hablaron en Marbella, era una idea que él tenía desde siempre. And he calmly said, we can make that happen. Y Javier dijo, lo podemos hacer posible. A lot of people, from my experience, a lot of people say a lot of things that they don't mean. En su experiencia, mucha gente dice muchas cosas, pero luego no son verdad. And here we are, y estamos aquí. 7 months later. 7 meses después, en un tiempo. Ya está ocurriendo. So basically, just to go over, I think you have the outline of what we're about to accomplish in January, but I'll go over it. Ya vamos a ver lo que vamos a hacer en enero, pero estamos ya trabajando en ello. So, January 12th. El 12 de enero. Through February 6th. Hasta el 6 de febrero. We will bring Alinea to Madrid. Traeremos Alinea a Madrid. We plan on transforming a space here in the NH Collection. Van a transformar totalmente un espacio dentro de NH Collection Eurobuilding. Bringing our entire staff, both from the kitchen and the dining rooms. Todo el staff completo de la línea vendrá a Madrid, tanto de la cocina como de la sala. To recreate the experience that you would have in Chicago had you come there. Recreando absolutamente la experiencia que se tiene en la línea Chicago. The first week of that experience, the first week of being open, we're going to do an extraordinary, unprecedented collaboration with David Muniz. La primera semana va a haber una colaboración que no tiene precedente en el mundo de la cocina con el 3 estrellas Michelin, David Muñoz, diverso. And I say that because there's pop-ups are becoming very popular.
Hay pop-ups que son muy populares, pero que son traslados o que son colaboraciones, digamos, más habituales. But nothing, as far as I know, has been done with another chef in collaboration like we're going to do on that first week. Pero no va a ser nada parecido a lo que van a hacer entre David Muñoz y él la primera semana. Va a ser algo totalmente diferente y novedoso. I don't want to go into details. No quiero entrar en detalles en este tema porque están trabajando en ello. But I can assure you it'll be different than anything that you've seen. Pero va a ser diferente a todo lo que estamos acostumbrados en una colaboración entre dos chefs. What else? What else? So, any questions? How many seats? How many seatings? We plan to have two seatings. Vamos a tener dos turnos por día. Open Tuesday through Saturday. Abierto de martes a sábado. And we will hopefully do around 80 people a night. Y van a estar ahora todavía trabajando en el espacio porque tienen que acomodarlo, pero creen que en un entorno 80 personas por turno, por lo cual serían 160 personas por noche. 160 people per night, more or less. 80. 40 and 40. Ok, perdón, que son 80 en total. 40 y 40. The tickets will... So you make a reservation, we'll use our ticketing site that we developed in Chicago. Como sabéis, Grant fue precursor en desarrollar un sistema de compra de tickets en restaurantes en 2011 en la línea Chicago. Fue el primer chef en que se podía reservar por comprar tickets por adelantado. A través de ese sistema de tickets es por donde se van a poder comprar los cubiertos de la línea Madrid. And they will go on sale this afternoon. Y estará en funcionamiento esta tarde. I think you